此际在南美洲国家厄瓜多推动的以工代赈行动日前告一段落了。回顾最后一天，当地乡亲们是齐心合力将集合地点的体育场看台上大量的水泥块以及落石全部都清除完毕，为以工代赈画下了圆满的句点。欢声雷动，佩氏居民在以工代赈最后一天的圆圆典礼上热情回应慈济志工。Aparte que somos damnificados que vivimos esta catástrofe, ustedes nos enseñan cómo poder contribuir con alguien que algún día sea damnificado. ¿Queremos ayudar a otras personas, sí o no? Sí. Eso. A pesar de que hemos pasado hambre, frío y muchísimo miedo, hemos sabido mantenernos de pie. El 23 de mayo también.De este mismo año, llegó una oportunidad a nosotros, una oportunidad que activó nuestras ganas de trabajar y de poder salir adelante. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. ¡Viva Pedernales! ¡Viva la gente que ha barrido las calles del pueblo!Es un humilde, sencillo, pero de todo corazón. Y ahí va acompañado con la llave de mi casa. Para cuando tú vuelvas y venga toda la gente de Taiwán. Mi corazón aprendió a ser igual que el corazón de ustedes, un corazón sin puerta. Esta alcancía, que no es como la de bambú, pero queremos decirle que gracias por la elección y para que la lleven. Y siempre vamos a estar que presenten, ¿no? Gracias. Bueno, gracias con todos los compañeros.圆圆典礼之前，近百位的以工代赈居民合力清理体育场看台上的大片落石，让体育场再一次成为居民们的聚集场所。Después del terremoto, aquí tuvieron cientos y miles de personas, y era justo que comencemos a levantarlo también, dándole una buena imagen para que toda la gente venga a hacer deporte. Por eso lo hicimos. Mi amor.Mi aprecio enorme para ellos, que sean bendecidas sus vidas, la vida de su familia, donde quiera que se encuentren, que siempre lo vamos a tener presente. Pedernales, su corazón lo tiene abierto para ustedes, para su familia cuando vengan, y que esta ciudad va a tenerlos como uno de los baluartes que ha dado inicio para levantar Pedernales. Gracias, hermano taiwanés.Se ha limpiado bastante escombros, pero la ciudad estaba sucia. Digo estaba porque ahora, gracias al trabajo de ustedes, al apoyo de ustedes y al trabajo de la misma ciudadanía de Pedernales, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores, todos con su escoba, con sus mascarillas, trabajando, barriendo su comunidad. No solamente es barrer, sino también este pago lo que viene...a mover la economía de nuestro cantón. 欢笑声中道别，佩氏居民将永远记得，在他们生命中最艰困的时刻，慈济人曾经紧紧握着他们的手，一起走过，从陌生人变成一家人。Gracias, Chuchi, Pedernales, se levanta! 大爱新闻范婷康尼尔，厄瓜多报道。